Bueno, muy buenas noches, Poetry Slam Cali, Slam Poético Festival Colombia y a todos los que nos están sintonizando en estos momentos para la final de Cali. Este día tenemos un evento bastante especial porque el día de hoy tenemos a dos slammers que se van a competir por el ingreso a nuestra nacional. Y pues bueno, ya sin más preámbulos, porque ya ustedes conocerán un poco lo que son los Poetry Slam, esos espacios para la divulgación de la palabra. Entonces, pues sin más preámbulos, ya que estamos un poco atrasados también de la agenda, vamos a llamar a nuestra primera poeta, invitada especial. Por favor, recibanla con un fuerte aplauso a la profeta, por favor. Muy buenas noches, yo soy la profeta y este poema va así. Ahora tenemos héroes en el cielo. Esto no es una despedida, solamente es hasta luego. Ven, te quiero decir, yo no te ruego, pero sí quiero preguntarte qué es lo que te pasa por el cuello. ¿Quién te puso el sello? ¿Será que aquello piensa en tu futuro como el que matas, hermano ajeno? No hay que seguir la orden, no hay que seguir la ley. Eso es lo que hace un rey coherente. Hay una gran diferencia entre un soldado y un guerrero y en la mente. Porque el político se le olvidó que no es un dios, que el pueblo es el que manda y te dice adiós. Ya estamos cansados de ser gobernados por un estado que ha masacrado ángeles a mi lado. La tierra llora, pero no somos abandonados. Aquí estamos más unidos que siempre. Somos el séptimo fuego y la fuente. El corazón arde a ver a mi gente masacrada por una orden cobarde. Y Cali resiste hasta que lo esencial sea visible, hasta que nuestro sueño no sea ir a Gringolandia por un mejor futuro. Yo te lo juro que aquí hay riqueza, hay abundancia, hay fortaleza en nuestra mesa. Esta es la tierra de la promesa. Te lo dice la profeta, que Dios quiere que sus hijos lleguen a su meta. Y dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pues yo no sé quién quiera escuchar este mensaje. Lo único que te digo es que no te dejes llevar por el visaje. Si vas a luchar, lucha con tu integridad. Recuerda que la corrupción que nos tiene en esta realidad. La lealtad no se arrienda. Párate firme con tu alma. Recuerda que en la guerra hay que saber jugar la ficha. Hay más de una manera de estar en esta lucha, así sea solamente cuidando tu cucha. The revolution will not be televised, pero se escucha. La mejor venganza es el perdón, saber hacer la paz con el dolor y la desolación. La justicia llegará y los hijos de Jehová se acordarán de su misión. Recuerda que cada acción tiene un efecto. Piensa 7 generaciones después, haz lo correcto. Cali resiste porque existe. Eso es lo que te comento. Dime por qué nos tocó esta realidad. Dime por qué hay tanta maldad. Dime cuándo nuestra historia cambiará. Dime si hay un Dios que piensa en la igualdad. Muchas gracias, con ustedes la profeta. Y bueno, ahorita sigue nuestro segundo participante para nuestra final del Slam Nacional y reciban con un fuerte aplauso a Alejandro. Buenas noches, esta voz se llama La Sombra de Nadie. No soy nadie, no existo, no veo mi sombra, no me siento menos que otra persona. Porque me siento tan igual como otro participante de la especie. Una certificación, un diploma, esa basura inherente no me hace ser más que nadie, ni más que otro ser existente. Llevar un nombre, un apellido, no me hace sentir esa procedencia, porque mi existencia no la domina esa herencia. No existo para quien me quiera ver participar en su sistema de cerebros inactivos. No insisto, no incomoda a nadie porque desisto. No soy nadie, mi sombra se ha ido, porque no soy el nombre ni el apellido que has visto. No soy lo que ves, no soy lo que llevo. No soy otro bastardo tratando de hacer dinero. No estoy hecho de la mayoría
han creído, porque no soy nada, solo soy nadie que en la incertidumbre ha existido. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Jurados, ¿ya tienen sus calificaciones para esta primera ronda? Listo, manténgala ahí porque pues ya empieza nuestra segunda ronda y en el cual aprovecho este interludio para comentarle a nuestros slammers que la final de este año, o bueno, el ganador del slam nacional de este año, se va a ir próximamente a uno de los países del Abya Yala Poetry Slam. ¿Qué es el Abya Yala? Es la unión de los 12 continentes de las Américas, es decir, 12 países unidos por el Poetry Slam. El año pasado, este año fue en Brasil y mandamos a nuestro ganador al Poetry Slam de las Américas. Entonces la idea es que el ganador nacional de este año pues vaya posiblemente a la Ciudad de México a representar a Colombia como ganador nacional del Slam. ¿Listo? Entonces pues espero que sigan motivándose para la segunda ronda y pues bueno, reciban con un fuerte aplauso otra vez a la profeta. ¿Quién quieres ser cuando te recuerden? Quiero enseñarle a mis descendientes lo que salga de sus dientes que sea decente, que lo que se siente aquí es estar presente y que no a todo mundo hay que seguirle la corriente. Clase media, pero nunca mediocre. Agarro corona mientras tú tomas póker. Bien payasa, pero no como el Joker. Meto goles como Ronaldinho en el soccer. Así que yo vengo, te tengo y regreso, no dejo que el ritmo se me vuelva tieso, chocolate espeso con el pan y el queso, con eso me expreso sin el miedo preso. Le tiro el hueso al perro en la calle, sin odio, sin fallas, yo vengo del valle, tengo la huella de mi tatarabuela, la que me enseñó a hacer arroz con habichuela. ¿Quién quieres ser cuando te recuerden? Quiero volar sin temer. No estoy en un hueco, pero hay veces me hundo. Aprendí a nadar para disfrutar lo más profundo. Soltar el aire calculadamente, salir del ahogo está en tu mente. Eso es lo que pasa por mi mente, así que cuente eficiente y paciente, saco letra que alimente, que haga más valiente tu consciente. La serpiente de repente te sorprende, la verdad también ardiente. Somos seres ilimitados pero doctrinados. El cuerpo se activa cuando somos amados. Cerrar nuestros ojos y volver a creer. Darle placer a ese niño fiel. Volver a nacer sí se puede hacer. La vida muy larga para vivir en el ayer. Dile a tu pasado que le enseñe a tu ser para que tu futuro no te vuelva a barrer. Luego te pregunto, ¿quién quieres ser cuando te recuerden? Quiero volar sin temer. Todo lo bueno toma tiempo. De mis caídas nunca pierdo. No me derrumbo porque siembro. Por si me entierran, yo devuelvo. Sí hay milagros desde el cielo. Salmos 21 es mi fierro. Creo en ti porque te quiero. De malas vibras me libero. Ama tu tierra y recuerda tu raíz. Tengo la palabra y la magia del lápiz. Si ves el genocidio, crea el Génesis. Soy la fundadora de lo que me hace feliz. Quiero visitar a mis abuelos más frecuente. Aprender a disfrutarlos antes que llegue la muerte. Es su sabiduría que me hace más valiente. Si absorbo su conocimiento, puedo ser el puente. ¿Quién quieres ser cuando te recuerdo? Quiero volar sin temer. Muchas gracias por esa hermosa intervención. Y ahora nuestro segundo slammer, Alejandro, por favor, otro fuerte aplauso. Oscuras mañanas con terribles engaños, salen por las sombras, salen como rebaños desde las tinieblas, salen para que entren las tardes. Tardes opacadas llegan con gran decepción, el ocaso y la burla empieza a latir fuerte. Atardecer utilizado para arder, para poder morir. Cae el sol y todo se pone gris. Se difumina para ver las espantosas y odiosas noches oscuras. Oscuras noches sin comer y humillado ante todos por un proceder. Pisoteado en madrugadas, donde dejaba de ser yo, para un titiritero maldito. Ahora ya todo se ha ido, ya la noche se ha ido.
Muchas gracias. Jurados, ¿ya tienen sus calificaciones? Sí, listo. Aprovecho otra vez este interludio para comentarles que de Poetry Slam Cali van a salir dos ganadores. La primera, bueno, dos representantes, perdón, el ganador de esta noche, y va a estar acompañado de nuestra poeta y ganadora de nuestro último slam, Malicia Enjundia, para representarnos en Bogotá. Entonces, pues nada, esperemos que sigan motivados para concursar frente a estos grandes poetas que van a estar a nivel nacional, porque les recuerdo que en estos momentos hay una red nacional de slam. Hay 5 ciudades que en estos momentos están intercaladas y van a haber 5 representantes de 5 ciudades distintas. Entonces, pues nada, seguimos con nuestra última ronda, que estén preparados y reciban de nuevo, por favor, con un fuerte aplauso a la profeta. Muchos tenemos esa timidez, pero solo tú sabes cómo te escondes. El mundo te pide que te desnudes, pero la caída es fuerte bajo las nubes. Cuando yo no confío, me escondo en la ira. Quisiera mostrar cómo mi corazón brilla. A veces prefiero jugar solitario, pero recuerdo tengo el fuego en mis labios. Y por eso yo me entreno en Barberena para que la rima truena, tómese la vena entera, la defensa te lo ordena. Que se muera la frontera, la tierra no se acadena. Aprendí la tiradera en la escuela de la abuela. Quiero ver la paz, pero no pretendo ser Gandhi. No trates de endulzarme con cualquier candy. Me gusta rapear, pero no ando en ningún pandi. El hip hop es mi pan y de letra yo comí. No es una carrera, una manera de vivir. He corrido harto y también sé cómo ir. Brillando mi alma, mi manera de lucir. ¿Para qué sirve tu camino si no sabes conducir? Todos quieren ser patrones, pero no tienen pantalones para agachar la cabeza en sus errores. Ah, soy un poco emocional, pero leal hasta el final. Toma fuerzas en el abdominal. ¿Cuántas veces le decimos a la mujer que se calle, que resuelva ella misma, pero no se apague? ¿Cuántas veces la culpamos por ser tan amable? Y cuando es reservada ya le tiran otro balde. Yo he superado el abuso atravesado, el pasado descarado me ha formado el caminado. No se ha callado el gallo del Estado que ha fallado, silenciado lo sagrado, olvidarse es un pecado. Pero amo sin expectativas, ando con la mente activa, no me da envidia de los que viven arriba. Ten cuidado de los que hacen promesas sin cumplirlas, hay palabras que se quedan guardadas en las esquinas. Si la sangre te traiciona, tu alma te abandona, la culpa te condena en la cadena cada hora. Si las voces te dan dora, para eso está la mora. El perdón no se demora, pero el odio te lo cobra. Recuerda, nunca es tarde en el atardecer para crecer. Vuelvo a nacer en mi poder, ya que el tiempo no se puede devolver, pues no tengo interés en lo perfecto. Llegar al ser que quiero ser es mi proyecto. Muchas gracias. Ahora, por favor, reciban con un fuerte aplauso a nuestro slammer Alejandro para su última intervención. Por favor, un aplauso. Tus letras y tu encanto me llevan a volar muy alto. Tus piernas y tus poemas suben mi estado de ánimo. Tus palabras me encantan como tus labios que saben hablarlas. Te leo al verte hablar y tus labios están al punto del recomendado ideal. Tu mirada es mi vida y tus ojos son la adecuada rima. Las palabras están hechas para ti y para tu boca. Tú lo dices todo hablando con retórica y yo te veo como platónico. Muchas gracias. Ahora, jurados, ¿ya tienen sus calificaciones? ¿Sí? Listo, le vamos a pedir a nuestro público que nos está sintonizando en estos momentos que nos regalen unos minuticos, vamos a hacer el conteo. ¿Listo? Ya regresamos. ¿Cómo es poner propaganda? Así. ¿Desde dónde venís pedaleando? Desde Vallecas.
Bueno, muchas gracias por su espera. Ya hemos terminado el conteo de votos y ahorita voy a anunciarles quién va a ser nuestro representante de Cali junto con Marisa Enjundia en nuestro festival nacional y que pues claramente se va a ir posiblemente a la Ciudad de México a representar a Colombia. Es por favor reciban con un fuerte aplauso a la profeta. Frente a nuestro público, por favor, salúdanos, nuestra nueva campeona del Poet Slam Cali. ¿Y quieres regalarnos unas palabras? No, muchas gracias. Sí, estoy muy feliz de que hayan este tipo de espacios para poetas y personas que quieran expresar, porque es muy importante. Yo creo que en esta sociedad no existe mucho eso. Sí. Muchas gracias también por organizar eso. A ti. Y nos vemos en la Nacional, que va a ser este 4 de noviembre, no se la pierdan. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando. Espero que hayan disfrutado este slam desde Cali, Colombia. Y nos vemos en el slam nacional. Que estén muy bien.